Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un curso más. Le damos gracias a todas las personas que desde ya están sintonizándonos, estaban esperando esta receta que les traemos el día de hoy, que son unas galletas danesas ideales para esta época navideña que estamos iniciando. También le damos la bienvenida al Chef Abner, que nos va a estar apoyando con sus dudas y comentarios. Hola, Abner. Muy buenos días, Chef Gaby. Muy buenos días a todos. Buenos días a esas 125 personas que ya están conectadas. Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio de aprendizaje desde CECAP Guatemala. El día de hoy, de la mano de la Chef Gaby, van a estar aprendiendo a realizar unas galletas danesas muy, muy ricas, que yo sé que a la mayoría de todos ustedes pues les va a traer buenos recuerdos, ¿verdad? Recuerdos de su niñez. Así como pues a mí me ha traído también recuerdos el probar esta receta que la Chef Gaby hoy nos trae en un curso, ¿verdad? Así que pues, bueno, Gaby, contanos un poquito más sobre la receta, qué es lo que vamos a estar trabajando hoy. Acá estamos siempre pendientes por todas esas consultas, dudas que puedan surgir. Por favor, pueden ahí enviarlas por medio del chat y con todo gusto vamos a responderles. Ok, perfecto. Las galletas danesas son unas galletas de mantequilla, si se pueden dar cuenta en la receta, recordándoles que la receta fue publicada el día de ayer en la página para que ustedes la tengan a la mano. Es una receta que tiene muchísima cantidad de grasa. En este caso, la estamos utilizando lo que es mantequilla. Antes de iniciar, una duda que sé que les va a surgir es si podemos sustituir esta grasa. Sí, lo podemos sustituir por margarina, pero recordemos que nunca va a ser el mismo resultado porque el sabor siempre va a variar mucho en lo que es margarina y mantequilla, ¿sí? Entonces nosotros vamos a preparar la receta tradicional. Creo que muchos recordarán estas galletas. Creo que siempre, más de alguna vez en casa, tuvimos esas galletas de la lata azul que compramos para estas épocas y son las galletas que hoy vamos a preparar. Entonces, vamos a iniciar con la receta. La receta, vamos a estar utilizando harina suave, gallo azul, 215 gramos, mantequilla, 185 gramos. Agua tibia vamos a utilizar 30 gramos, azúcar glas 75 y almidón de maíz 75, ¿sí? Perdón, 25. Algo muy importante en esta receta antes de que iniciemos es la cantidad de agua. La cantidad de agua nos puede variar según el clima en donde nosotros estemos. Ahorita que hay frío, muchas veces necesitamos agregar un poco más de agua de lo que nos dice la receta. ¿Cómo vamos a calcularlo? Yo les voy a ir explicando en el procedimiento cuál es la textura que nosotros debemos tener. Esta es una galleta que se puede hacer tanto mangueada como colocarla en una planchita y utilizar cortadores, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con el procedimiento de la receta. Algo muy importante que desde ayer tenían por ahí la duda es de por qué publicamos la receta en gramos. Creo que es como la segunda o tercera receta que hemos publicado en gramos y es
porque muchas veces nos varían mucho los porcentajes cuando los pasamos a onzas. Entonces, para que ustedes trabajen las recetas y no tengan variaciones, nosotros hay recetas que decidimos mejor trabajarlas en gramos, que son medidas específicas, y si nosotros las trabajamos en onzas vamos a tener 4.83. Ese 83 no lo va a marcar la pesa, entonces es donde vamos variando la receta. Entonces, por eso creo que la del panetone y esta la hemos trabajado en gramos. Exactamente. Además, recordemos que son más exactas las recetas, ¿verdad? Trabajándolo en gramos. Lógicamente, cuando trabajamos una receta ya mucho más grande, en donde estamos haciendo una receta en base a 10 libras, 15 libras de harina, pues ahí sí ya podemos utilizar libras, onzas, kilogramos, lo que queramos, ¿verdad? Pero cuando son recetas así pequeñas, pues claro, se puede trabajar con libras y onzas, pero sería mejor en gramos para hacer el peso de todos los ingredientes más exactos. Y adicional, antes, Chef Gaby, antes de que comiences con el proceso, igual recordarles que la Chef Gaby está utilizando hoy harina suave El Gallo Azul. En los departamentos en donde no conocen esta harina, por ejemplo, en todo lo que es el occidente, Huehuetenango, Quetzaltenango, ahí pueden utilizar muy bien la harina, ya sea el León o bien Oso Blanco. Sí, podemos utilizar cualquiera de estas tres diferentes marcas que tenemos de harina suave, pero necesitamos que sea harina suave. Así es. Ok, bueno, acá el procedimiento vamos a iniciar colocando la mantequilla a temperatura ambiente, por favor, en el tazón de la batidora. Yo lo tengo cortado en cubitos para que sea más rápido la integración de los ingredientes. Vamos a colocar también el azúcar glas previamente tamizado. Y acá vamos a ver algo muy importante. En la receta ustedes van a encontrar que nosotros ponemos a batir esto y después le vamos agregando el agua tibia. Pueden cambiar el procedimiento y cuando nosotros coloquemos acá la mantequilla junto con el azúcar glas, colocarle de una vez el agua. Si nosotros estamos en un clima como el de ahorita, que es templado, coloquémosle toda la cantidad de agua. Si donde vivimos hace calor, mejor no le coloquemos agua hasta tener de último el batido por completo, para asegurarnos de que no nos va a quedar muy suave y ya no la podamos ni siquiera manguear porque está muy líquida, ¿sí? Entonces le voy a colocar el agua. Siempre vamos a tener a la mano otro poco de agua por si vamos necesitando. Bueno, voy a estar utilizando mi paleta y voy a colocarlo a velocidad baja, de primero que se integre el azúcar glas y luego le voy a subir a media. Solo por ahí vamos a conectar esto. Ok, para responderles, por ahí también podemos utilizar la harina El Sol Suave, también de Molinos Modernos. No hay ningún problema, podemos hacerlo de esta forma también. Alguien por ahí nos dice, en Huehuetenango amaneció hoy a 4 grados centígrados. Bueno, qué frío, ¿verdad? Que hay bastante frío por allá, pues bueno. Rico para hacer galletitas. Sí, en varios lugares amaneció bastante frío. Bueno, acá le voy a subir la velocidad. Y lo vamos a batir únicamente para que nuestra mantequilla se pome, se ablande. Chef Gaby, nos preguntan si pueden trabajar esta receta también con harina extra suave, que es nuestra harina extra suave Monja Blanca de Molinos Modernos. Sí, también se puede trabajar. Muy bien. Con la única que no podemos trabajar esta receta es con harina dura.
Bueno, para las personas que están entrando tarde al curso, les recordamos, el día de hoy estamos trabajando galletas danesas, ¿verdad? Que al principio del curso estábamos mencionando que pues a la mayoría de nosotros nos va a traer muchos recuerdos de nuestra niñez. Es esta galleta que venía en una presentación de una lata azul, ¿verdad? Entonces, ¿quién no probó estas galletas, verdad? Muchos, creo que muchos de nosotros que estamos acá en el curso, estamos viendo el curso, hemos probado estas galletas y pues creo que eso nos va a dar más ánimo y ganas de hacer esta receta que nos está trayendo el día de hoy Chef Gab. Sí, realmente es una receta muy rápida, muy fácil de hacer, no lleva muchos ingredientes y recordemos siempre lo que les decía al principio, estamos utilizando mantequilla, pero sí la podemos sustituir por margarina. Recordemos que si lo vamos a tener a la venta, no va a ser comparado el precio, porque sabemos que la mantequilla pues es muy elevado su costo. Pero el sabor, créanme, es increíble. Algo también de esta receta es que ustedes pueden agregarle esencia si ustedes quisieran, pero ahí ya vamos cambiando el resultado final de nuestras galletas. Hay quienes le agregan esencia de mantequilla para que tenga aún más sabor a mantequilla de lo que ya tiene esta receta. ¿Alguien nos pregunta por ahí si esta receta se puede trabajar sin batidora también? Sí, también la podemos trabajar a mano, únicamente que vamos a tener que refrigerarla un poco dependiendo de qué tanta temperatura le demos a nuestra masa. Recordemos que por la cantidad de grasa, pues sí tendemos a que se nos vaya a poner muy líquida y luego no la podamos manguear. Ok, ahora en otro bowl voy a tamizar mi harina junto con almidón. Para este tipo de recetas, como lo son las galletas que llevan azúcar glas, almidón, harina, ideal, siempre pasémoslo por el colador para no tener problema de tener alguna bolita en nuestra masa que no se haya integrado bien. Alguien nos estaba preguntando sobre una receta de macarons, pero les comentamos que este curso lo dimos ya hace un par de meses, ¿verdad? Y este curso ya está en nuestra plataforma de YouTube. Puede buscarnos como CECAP Guatemala y puede buscar también este curso de macarons de la persona que nos estaba preguntando por ahí. ¿Bien? Sí, vamos a encontrar los macarons. Que nosotros hicimos la receta a base de harina para que ustedes lo puedan trabajar en casa. Hace 2 o 3 meses atrás se trabajó esa receta. Así es. Alguien también nos preguntaba, Chef Gaby, ¿cuánto es el tiempo aproximado de cremado o de batido? Le vamos a dar alrededor de unos 5 minutos, vamos a ir viendo la textura de la mantequilla, pero todo va a depender de las potencias de nuestras batidoras. Recordemos que yo les puedo dar un tiempo acá, pero va a variar según la batidora que ustedes tienen. Muchos trabajan con batidoras industriales, entonces ahí definitivamente cambia bastante. Y para las personas que nos están preguntando si se puede trabajar a mano, la Chef Gaby nos acaba de comentar que sí, lo podemos trabajar a mano. Haciendo el mismo proceso, ¿verdad, Chef Gaby? Así es. Cremando bien, con nuestras manos. Lógicamente el tiempo va a ser un poquito más largo que utilizando una batidora. Ok, yo acá voy a agregar un poco de mi mezcla de harina y almidón a mi mantequilla para que esta se integre y no me cueste tanto con la paleta integrar toda la mantequilla a la harina. Sí, entonces únicamente voy a colocar un poco. Para las personas que nos preguntan si se puede trabajar esta receta con harina dura, pues de que se puede, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Recordemos que una harina dura tiene un porcentaje mucho más elevado de proteínas
Estas proteínas me van a desarrollar gluten de una forma más fácil. Es por eso que la harina dura es recomendable para todas aquellas recetas en donde el desarrollo de gluten tiene que ser el máximo. Si utilizamos una harina dura en una galleta, vamos a correr el riesgo de que nuestra masa se pueda poner un poco elástica por el desarrollo de gluten. Si se nos pone un poco elástica, ya se nos va a hacer un poco complicado al momento de dosificar en las bandejas, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado por ahí. Es por esta razón que la Chef Gaby está utilizando harina suave, el gallo azul, el león o oso blanco, el sol suave también la pueden utilizar, o bien harina extra suave, Monja Blanca de Molinos Modernos. Ahorita les voy a ir enseñando la textura que tiene que tener. Para que ustedes sepan en qué momento vamos a incorporarle el resto de la harina. Gavita García nos pregunta si es mantequilla sin sal o con sal la que estás utilizando, Che. Mantequilla sin sal. Muy bien. Hay muchas personas que utilizan la mantequilla con sal porque les gusta ese toque como agridulce. He probado muchas galletas que le ponen un toque de sal, o sea, más alto de lo normal, y es porque les gusta que siempre se sientan como esos granitos de sal, como agridulce. Bueno. Hablando de granitos, Chef Gaby, alguien, Paola, nos pregunta que en algunas recetas ha leído ella que se agrega harina de arroz. Dice que si esto se puede hacer. Sí lo podemos utilizar, pero recordemos que siempre tiene que llevar un porcentaje de harina normal junto con harina de arroz. Porque todo este tipo de harinas que vienen a sustituir o a querer que no utilicemos la de trigo realmente no funcionan como tal una sola harina. Entonces siempre es como la harina integral que nosotros hacemos porcentaje siempre con harina dura normal, siempre va porcentaje mezclado para que los resultados sean buenos. Si no, nunca vamos a obtener buenos resultados. Excelente, y con esto de una vez respondemos a las personas que por ahí nos están preguntando sobre esta moda que hay, ¿verdad, Chef Gaby? Que dicen que quieren galletas sin gluten y todo eso, pero pues bueno, ¿cuáles son estas harinas que no poseen gluten? Por ejemplo, la harina de arroz no posee gluten, pero si solamente usamos harina de arroz, no vamos a tener una masa consistente para poder hacer galletas, ¿verdad? Entonces, Exactamente. nosotros lo único que podríamos hacer sería una combinación leve de esta harina de arroz con harina de trigo para pues tener más porosidad, un poquito más de consistencia quebradiza, ¿verdad? Pero definitivamente hacer una galleta que no lleve gluten sería un poco difícil. Tendríamos que buscar harinas específicas que no posean gluten para poderlas hacer. Y ya les digo, este tipo de harinas no toman una muy buena consistencia en masa y la manipulación pues es demasiado complicada. Algo muy importante que ustedes deben saber es nunca vamos a obtener el mismo resultado trabajando una receta con todo este tipo de harinas que han surgido sin gluten a que utilicemos la harina de trigo como tal. ¿Por qué? Porque no nos da la misma estructura al final. Hay bizcochos que nosotros sustituimos la harina de trigo por una harina de arroz, una harina de tapioca, una harina de papa, y nos va a quedar quebradizo, se nos va a desboronar, va a quedar seco. ¿Por qué? Porque no nos va a dar el mismo tipo de estructura. Recordemos que esas harinas no tienen gluten, pero tienen muchos almidones. Entonces, la verdad es que ya es otro mundo totalmente diferente el meterse a hacer esto, pero sí podemos hacer cambios en porcentajes, utilizar un 25% de arroz con un 75% de harina, pero siempre tenemos que ir haciendo nuestras pruebas dependiendo de la receta que nosotros estemos trabajando. Ok, voy a terminar de integrar mi mantequilla.
Lourdes Vélez nos comenta por ahí, dice: la realicé con margarina industrial y la masa me quedó muy dura. Cuando se hornearon quedaron igual de duras. Luego nos comenta que con mantequilla sí le salieron súper ricas y suaves. Sí, es que hay una diferencia en sabor, en estructura. Si le quedaron muy duras, podíamos agregarle mayor cantidad de agua para suavizar la masa, ¿sí? Recordemos que igual a la hora de hornearlo se evapora el líquido que está extra, nos va a cambiar un poco que estas galletas son porositas, se deshacen en la boca, entonces ahí sí vamos a tener un poco de cambio, pero no es que no se puedan trabajar. ¿Okay? Okay. Entonces por acá tenemos la masa, no está chiclosa. Es únicamente integrar, no vamos a dejar que se nos ponga una mezcla chiclosa en la batidora, tampoco es mucho tiempo, como les decía, únicamente para que se integre un poco mi mantequilla a la harina y que después a la hora de que yo le incorpore el resto de mezcla de harina con almidón, no me vaya a costar deshacer esos trocitos de mantequilla, ¿sí? Que pueden quedar siempre. No sé si hay alguna duda, Abner. Bien, por acá, nos están haciendo siempre la misma pregunta y pues Chef Gaby ya nos comentaba que la persona que quiera sustituir la mantequilla por cualquier otro tipo de margarina lo puede hacer, no hay ningún problema. Lógicamente los resultados van a variar un poco, ¿verdad? Vamos a tener un sabor diferente, una textura diferente, como nos lo comentaba por ahí Lourdes Vélez también, ¿verdad? Que con margarina le salieron duras y con mantequilla le salieron suaves y crocantes. Entonces, todas esas variantes vamos a obtenerlas si nosotros cambiamos algún tipo de grasa por otra, ¿verdad? Entonces, para todas las personas que nos están preguntando ahí si pueden sustituirla por margarina industrial, por vitina, por cualquier otra margarina, sí lo pueden hacer, ¿verdad? Pero tienen que estar conscientes de que los resultados no van a ser exactamente los mismos que vamos a obtener el día de hoy. Para las personas que van a trabajar con margarina, recuerden siempre agregarle más cantidad de agua, ¿sí? Para ablandarlo, tampoco nos vamos a pasar de agregarle unos 100 gramos de agua extra, ¿verdad? Porque tampoco ahí sí vamos a cambiar totalmente la estructura de la receta, pero para los que van a trabajar con margarina pueden agregarle la esencia de mantequilla para que sus galletas tengan ese sabor característico de lo que son las galletas danesas tradicionales. Bueno, voy a incorporar lo último de mi mezcla de harina con almidón. Entonces, al terminar de integrar esto, voy a ver si mi masa necesita más cantidad de agua. Y para terminar con este tema de lo de el cambio de mantequilla por margarina, también pueden combinar, ¿verdad? Pueden combinar mitad mantequilla, mitad margarina. Sabemos bien que la mantequilla, pues el costo es muy elevado, ¿verdad? Entonces podemos también ahí jugar con mitad margarina y mitad mantequilla. ¿Por qué no integro esto en la batidora? Yo lo estoy haciendo así para que ustedes vean que se puede trabajar bien a mano integrando. ¿Lo podemos hacer en la batidora? Sí lo podemos hacer. Pero hay que tener mucho cuidado de que únicamente integremos los ingredientes y no vayamos a desarrollar nada de gluten. Recordemos que la harina suave es una harina baja en proteína, pero siempre vamos a tener el gluten. Entonces, si nosotros lo trabajamos mucho en la batidora, se nos va a empezar a poner algo chiclosa la masa. Muy bien, y te quiero comentar, Chef Gaby, que tenemos 242 personas conectadas. Qué felicidad, muchas gracias por tener ahí esa participación. Estamos muy felices, muy contentos que la audiencia, pues,
va creciendo poco a poco, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, muchas gracias también a todas las personas que por ahí son fieles a nuestros cursos y pues no dejan de compartir nuestra página, ¿verdad? Así que, pues bueno, a seguirlo haciendo porque pues el otro año nos venimos con más sorpresas y pues por ahí tenemos muchas sorpresas para todas esas personas que más participan en los cursos, ¿verdad? Así es. Así que muchísimas gracias a todos los que están conectados. Tenemos bastante audiencia porque habían pedido mucho galletas navideñas. Muy bien, bueno, pues entonces aprovechar y sacar negocio de esto, ¿verdad? Hay que aprovecharlo. Ok, les voy a enseñar acá la textura. Ya tengo integrada toda mi harina, ¿sí? La podemos tocar. Entonces, si nosotros vamos a trabajar las galletas y vamos a utilizar cortadores, acá tiene la textura perfecta para colocarla en, yo siempre lo hago en film, ¿sí? En film o una bolsita, lo estiro y lo llevo a refrigeración. ¿Por qué? Porque recordemos que tiene mantequilla, ya le agregamos temperatura a esa mantequilla, y entonces siempre va a necesitar un poco de refrigeración para poder cortar bien las formitas que nosotros querramos. Ahora, como esta yo la voy a utilizar para manga, yo le voy a agregar más agua. ¿Qué cantidad le vamos a ir calculando? Era lo que les decía al inicio, que la cantidad de agua va a ir variando según el clima del área donde nosotros nos encontremos. Hilda Herrera nos hace una pregunta, Chef Gaby, ella nos dice, ¿puedo utilizar en lugar de una mantequilla de marca o una mantequilla artesanal, la que hacen en las pequeñas lecherías? Sí la podemos utilizar, la que sí no nos va a funcionar es la mantequilla lavada, esa sí no nos da, se puede utilizar, mas no nos va a dar un buen resultado. Muy bien. Y respondiéndole a Silvia Monroy, ella nos dice, ¿se puede usar maicena, que en este caso sería almidón de maíz, con harina de maíz para que no tengan gluten? Sí lo puede hacer. Esto no tiene gluten, ¿verdad? Pero el almidón de maíz, pues lógicamente es almidón y al final de cuentas todo almidón es azúcar, ¿verdad? Entonces, como les decíamos al inicio, es un tema muy complicado, creo que abarca muchos temas porque nosotros sustituimos gluten pero le estamos agregando azúcares. Entonces, si nosotros buscamos algo más saludable, entonces para todas las personas que quieren empezar a hacer estas mezclas, bajarle cantidad de harina de trigo, agregarle de arroz, de maíz, ideal, busquen un curso, aprendan bastante porque va muy amarrado a todos los temas de nutrición y muchas veces lanzamos al mercado un producto que para nosotros no tiene gluten, pero va a afectar otros factores que al final a las personas intolerantes al gluten sí les afecta. Algo muy importante, no podemos utilizar el mismo equipo que utilizamos para hacer todas estas recetas donde ya colocamos gluten, jamás. Tiene que ser un equipo especializado solo para hacer esas recetas. Correcto, este tema es muy complejo, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto. SK Delgado, desde Costa Rica, nos pregunta qué tipo de almidón es el que está utilizando en la receta. Es almidón de maíz, ¿verdad? Sí. Correcto. Ok, aquí ya tengo una textura más blandita. Ricas galletas, dicen por ahí, ya huele a Navidad. Bueno, aquí empezamos a hueler la Navidad desde hace como un mes, ¿verdad? Que empezamos a hacer cursos de Navidad. Desde los panetones. Desde los panetones nos quedó acá el aroma a Navidad, el aroma a azahar, a naranja, a frutos, a todo, ¿verdad? Así que, pues bueno. Bueno, ahora voy a pasar a colocar en mis mangas
voy a colocar esto por acá. Yo tengo acá dos mangas con diferentes duyas, ¿sí? Entonces voy a estar utilizando estas dos mangas y también tengo una planchita que el día de ayer dejé refrigerada para poder trabajar las que son con cortadores. Muy bien, bueno, Carmen Todd, muy pendiente. Ahorita vamos a ver cuántas galletas son las que nos van a salir de esta receta. Ok, voy a precalentar de una vez mi horno a 180 grados centígrados y voy a estar horneando de 8 minutos a 15. ¿Por qué hay tanta diferencia en cuanto al tiempo? Es por cómo nosotros queremos nuestras galletas. Si ustedes se pudieron dar cuenta al inicio, las galletas que yo tengo están blanquitas. A mí me gusta que queden así, blanquitas. Es una característica de esta galleta, pero hay otras personas que les gusta que estén bien doraditas. ¿Cuál va a ser la diferencia? En que van a estar más secas entre más tiempo de horneado le demos. Por ahí el chef Amner nos puede comentar cómo estaban las galletas, porque él ya las probó. Están muy buenas, yo casi me comía una lata, ¿verdad? Entonces están muy, muy ricas. Ya les digo, a mí me recordó mi niñez, la verdad. Me recordó mi niñez. Recuerdo cuando nos regalaban galletas de estas empacadas en esas cajas azules, ¿verdad? Entonces me trajo mucho recuerdo, así que pues casi me terminaba una bandeja. Estaban muy buenas, estaban muy deliciosas. Ani María Sánchez nos pregunta, Chef Gaby, si podemos agregarle algún porcentaje de leche en polvo a esta receta. Le podemos agregar hasta, yo diría, si mucho, un 5%, pero ahí tenemos que variar la cantidad de líquido. Y siempre nos va a ir cambiando estructura, va a tener un sabor delicioso porque pues la leche siempre nos aporta sabor, pero si tienen que ver bien la cantidad de líquido. No les puedo decir sustituyan o agréguenle 5% de leche y agréguenle tanto de agua, porque ustedes se dieron cuenta, esta receta va variando según el clima que nosotros tengamos. Yo he hecho estas galletas en verano y no le agrego una sola gota de líquido porque no lo necesita. Entonces, por eso tenemos que ir viendo, le podemos agregar la leche, pero siempre ir calculándole el agua. Listo, muy buena pregunta a José Alejandro. José Alejandro nos pregunta, ¿qué tiempo de vida tienen las galletas y cómo se deben de almacenar? Pues bueno, en primer lugar, tenemos que dejar enfriar totalmente las galletas, ¿verdad? Temperatura ambiente. Cuando las galletas ya estén totalmente frías, podemos empacar, ya sea en bolsas plásticas o bien en recipientes plásticos como son los domitos, ¿verdad? Vamos a sellarlos bien y hay que tener cuidado que no pueda ingresar aire dentro de estos empaques, ya que pues el aire que hay en el ambiente trae humedad a estas galletas y hace que estas galletas puedan aguadarse y luego por consiguiente pues que nazca moho, ¿verdad? Entonces, de preferencia empacarlas totalmente frías, ya sea con bolsa, bien amarraditas y en domos también, y yo considero que le pueden aguantar hasta un mes más o menos. Sí, aproximadamente ese es el tiempo de vida de una galleta y como lo decía el chef Amner, un factor importante y que es un error muy común es que empacamos las galletas tibias. Las galletas tienen que estar totalmente frías a la hora que nosotros las empaquemos. ¿Por qué? Que si no, dejamos humedad y las galletas se van a poner suaves. Entonces, perdemos esa estructura crocante que es característico en todo tipo de galletas. Bueno, acá tengo mi lata y la voy a engrasar con un poco de manteca, ¿sí? Nos preguntan si no cuentan con mangas y duyas, ¿pueden ponerlas con una cucharita? Sí, estas, como les decía, estas galletas yo las amo, la verdad, porque son
las podemos trabajar de muchas maneras. Si usted no tiene duyas ni mangas, lo puede colocar, hacer bolitas, como que estuviéramos haciendo buñuelos. Y siempre encontramos de qué forma. Si no tienen cortadores, pueden utilizar un vaso para cortar las galletas. Muchas veces también tenemos diferentes tapones en casa que nos sirven para ir dándole formita. Hablando de cortadores, nos estaban haciendo una pregunta Rosita Pons, Rosy Ponce Pons, nos pregunta si, que estaba viendo que le agregaste un poco más de agua para poder manguear la galleta. Si no se le agrega mucha agua, esta masa puede hacerse con cortagalletas, es decir, pasar el rodillo y cortar la galleta. Sí, exactamente, era lo que yo les decía antes de agregarle el agua, que les decía que si ustedes lo van a trabajar con cortadores, ya no le agregaran ese extra que yo le agregué para manguearla. Les voy a enseñar, es más, esta que tengo acá, la dejé justo en el punto que les enseñé, en el cual yo ya no le agregué más cantidad de agua. Esta la tenía en refrigeración para poderla cortar. Y última pregunta antes de que manguees, Chef Gaby. Ale Juárez pregunta si se puede incorporar la harina y el almidón de una vez en la batidora. Sí, sí se puede integrar en la batidora. Podemos hacer todo el procedimiento en la batidora, pero ideal que estemos pendientes que únicamente integremos los diferentes ingredientes, más no la dejemos mucho tiempo en la batidora porque se nos va a empezar a poner chiclosa y ya perdimos una de las características principales de esta galleta. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora vamos a manguear. Se van a ir dando cuenta que cuando yo la mangué, puedo ir tocándola con mi dedo sin que se me pegue. ¿Por qué? Porque era lo que les decía. Esto no va a tener tampoco una característica como lo es una crema, que nos manchamos, va a quedar súper suave. No, este tiene que tener estructura. Entonces acá vengo y corto. ¿Sí? Entonces vamos a ir formando. Estoy haciendo un tipo de rosetón. Para todas las personas que preguntan cuántas galletas sale, todo va a depender de qué duya estemos utilizando y de qué tamaño las vayamos haciendo. Para las personas que quieran aprender otra variedad de galletas, les recordamos que a inicios del año pasado empezamos con esta modalidad, ¿verdad?, de servicios de cursos en línea. Y pues ahorita actualmente tenemos más de 120 cursos y estos cursos ya los tenemos en nuestro canal de YouTube. En esta plataforma nos puede buscar como CECAP Guatemala y por ahí puede usted visualizar más recetas de galletería navideña. Justamente el año pasado dimos 2 cursos de galletas navideñas, así que por ahí pueden aprovechar estos cursos también para hacer otro tipo de variedades. Así es. También mañana tenemos al chef Eric ahí dándonos una receta de alfajores, Abner. Ok, bueno, pues entonces muy pendientes ahí, allá con nuestro querido amigo Eric Mazariegos, que el día de mañana les traerá nuevamente una receta más de galletería. Ok, yo acá estoy utilizando la duya 1M, ¿sí? Para hacer este rosetón, que también me va a servir para hacer los bastoncitos. Muy bien. Alguien nos preguntaba por ahí si varía la cantidad de galletas dependiendo de la duya o el tamaño. Y sí, definitivamente sí. Sí nos va a variar. La dosificación va a ir variando. Entonces sí vamos a tener variación en cuanto a la cantidad. Yo les voy a decir cuántas me van a salir acá de las diferentes formas que trabajamos, pero realmente
Si ustedes van a trabajar únicamente rosetones, les va a ir variando las cantidades. Chef Gaby, ¿nos podrías repetir la duya que estás utilizando para hacer estas galletas? La que estoy utilizando en este momento es la 1M. Muy bien, excelente. Y alguien nos preguntaba, Chef Gaby, si ahorita en este momento, por ejemplo, alguien le quisiera poner un punto de jalea horneable en el centro de la galleta, ¿lo puede hacer? Sí, en la parte de las decoraciones, yo coloqué lo que lo pueden, le pueden poner azúcar impalpable, azúcar granulada, le pueden colocar chocolate. El chocolate es cuando ya está totalmente fría la galleta. Y también jaleas o mermeladas horneables se los podemos colocar en este momento. Vamos a sacar lo último de esta manga. Y ahora voy a utilizar con esta, me voy a ayudar con la tijera para irla cortando. Acá en estas es la que normalmente llevan jalea, únicamente le con algún palillo o con el dedo, con un poquito de agua, le vamos haciendo un agujero en el centro, que no llegue a tope, ¿sí? Le apachamos y le colocamos la jalea. No sé si hay alguna duda por ahí, Amne. No, hasta el momento vamos muy bien, solo agradeciendo ahí a las personas que siempre nos ayudan ahí a resolver algunas preguntas que nos hacen, así que muchísimas gracias a Ani María Sánchez ahí en especial, ¿verdad? Que es una de las personas más participativas en nuestros cursos. Así que muchísimas gracias y a todas esas personas que se toman también el tiempo de poder responderle a otra persona más. Realmente nos es de mucha ayuda porque a veces surgen nuevas preguntas y hay otras que son repetidas, entonces no avanzamos con las nuevas por estar repitiendo y ellos nos van ahí apoyando a responder esas. Miriam García nos pregunta, ¿cuando se le agrega más agua, se hace con la batidora o con la misma paleta? Disculpe. Ya al final, cuando nosotros queremos ver lo de si nos queda para manguear, idealmente que sea con la paleta, ya no lo hagamos en la batidora. Vamos a ver, más dudas. Y sí, perfecto, por acá tengo mis galletas mangueadas. Ahora voy a traer las que voy a cortar. Bueno, acá está mi masa. Y esta la voy a utilizar con cualquier cortador que nosotros queramos o podemos hacer cuadraditos como estaban al inicio. Les voy a mostrar una para que ustedes vayan viendo.
Únicamente las medí y las corté con un cuchillo. Entonces, voy a marcar. Bueno, alguien nos pregunta por ahí, Chef Gaby, si le pueden agregar chispas de chocolate a esta receta y si es así, ¿en qué momento se las podría agregar? Esas se las vamos a agregar cuando nosotros ya tengamos, recordemos que con la mangueada, por supuesto, no se va a poder hacer. Antes, en el proceso donde vimos la consistencia, que era la consistencia ideal para poder hacerla con cortador, ahí le vamos a agregar las chispas. Así es. Y para las personas que nos preguntan si estas galletas también las pueden hornear con bandejas con papel parafinado, Chef Gaby. Sí, también las pueden hornear sin ningún problema. Muy bien. Aquí vamos a ir viendo un poco pegajosa la masa porque encendí el horno y ahí estaba la masa refrigerada. Entonces ya se le bajó bastante la temperatura. Entonces acá, básicamente, por supuesto que si ustedes no las quieren hacer perfectas, que no importa qué tan cuadraditas quieren, lo pueden hacer sin medir tanto. Nos están preguntando también qué distancia es la que debe de tener una galleta con la otra. Yo les diría que un par de centímetros entre cada galleta. Es una galleta que no, sí se infla un poquito en el horneo, pero no es que vayan a crecer y se puedan pegar. No, entonces con un par de centímetros, perfecto. Muy bien. Entonces, voy a hacer unos rectángulos de 4 centímetros. Preguntan, Chef Gaby, ¿cuánto tiempo fue lo que dejaste refrigerando esta masa, la que estás cortando ahorita? Esta, les voy a decir la verdad, esta yo la tenía congelada. La dejé desde el día de ayer congelada porque la iba a trabajar el día de hoy. Y hoy en la mañana la saqué para que estuviera lista para el curso. Cuando la trabajo normalmente, que es únicamente que le doy refrigeración para poder cortarla, le doy de 10 hasta media hora de refrigeración. Todo va a depender de a qué temperatura tengamos nuestra refri. Algo que les vuelvo a repetir, el clima, cómo está el clima. Entonces, pero ideal, unos 15 minutos que le demos de refrigeración y está perfecta para trabajar. Muy bien. Bueno, ya conocen un nuevo tip también. Si ustedes quieren congelarla, la quieren congelar, solo la sacan un par de horas antes de trabajarla y ya está. Así es. Se van a ahorrar tiempo. Si tienen que hacer producciones, lo pueden trabajar sin ningún problema desde un día antes. Miriam Morales dice, cuando se utiliza mantequilla marca Vitina, ¿de cuál sería para la que se utiliza en esta receta? Bueno, les comento que Vitina no es mantequilla, ¿verdad? Vitina es una margarina, ¿sí? Cierto, tiene varias varios tipos de margarinas, ¿verdad? Pero para hacer esta receta podría utilizar la Vitina pastelera, ¿verdad? Que es especialmente para galletas, ¿verdad? O si no, pues cualquier otro tipo de margarina, no hay ningún problema, no necesariamente tiene que ser Vitina también. Pero sí, recalco, Vitina no es mantequilla. Es una margarina. Para todas estas personas que nos preguntan sobre qué margarina podemos utilizar,
Ahora existen muchísimas marcas, uno puede ir a los diferentes distribuidores y dice para qué la quieren y ellos ya le especifican a uno cuál es la ideal. Voy a limpiar acá mi cuchillo. Bueno, como mencionabas que esta masa la habías congelado, nos preguntan cuánto tiempo nos duraría esta masa congelada para poderla trabajar después. Congelada, yo la he dejado hasta 15 días congelada. ¿Sí? Más de 15 días, no. ¿Por qué? Porque entonces mi masa agarra mucha humedad y sí me cambia estructura. Como máximo 15 días. Bueno, entonces acá tengo mis cuadritos y como les decía, iba a estar un poco blanda por el tiempo que yo la dejé en lo que duyaba. Entonces, esta lo que voy a hacer es que las voy a pasar por azúcar. Isaac Colop, puedes solicitar la receta por medio de WhatsApp al 3511-9965. Isaac por ahí nos comenta que entró tarde y quiere la receta. Entonces, por ahí puedes solicitarla y con todo gusto la podemos compartir. Si no, de igual forma, en la página está publicada la receta para que todos lo puedan descargar. Así es. Bueno, entonces voy a ir pasando por azúcar mis galletitas. Acá pueden agregarle azúcar con canela, azúcar con diferentes especies, si ustedes quisieran agregar. Listo. Algo muy muy importante es que una galleta cuando sale del horno no va a estar totalmente crocante. Hay que dejarlas enfriar. Cuando yo saque las galletas les voy a ir mostrando cómo salen, todavía se sienten un poco blanditas y cuando las dejamos enfriar van agarrando más estructura. Como se pueden dar cuenta, es una receta muy práctica que la podemos usar de diferentes formas para estirarla y utilizar cortadores o para hacerla mangueada. Algo muy importante también es la temperatura del horno y como se lo hemos indicado en otros cursos con el Chef Amner, ideal que tengamos un termómetro interno de horno para saber si estamos, si su horno está manejando la temperatura correcta para que no nos vaya a variar la temperatura y después no tenemos el mismo resultado. También que cada horno nos va a ir variando porque no todos los hornos enfrían igual. Enfrían, dice, hornean igual. Ok, bueno. Se vale, se vale. Bueno, la chef Gaby le está colocando ahorita las galletas azúcar normal. Es azúcar granular, azúcar normal. Para decorar estas galletas que cortó en cuadritos. A estos cuadritos también podemos dejarlo solo así y colocarle jalea, también se puede. Ahí es de que nosotros vayamos utilizando nuestra creatividad realmente. Milton Rodríguez nos comenta, buenos días, dice, buenos días chef, ¿cuándo darán curso de bollo de leche? Les saludo desde Nueva York. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, muchas gracias a todas esas personas que nos ven y que no están acá en Guatemala, ¿verdad? Muchísimas gracias, se nota mucho ese gran interés de cada una de estas personas que le ponen a cada uno de nuestros cursos. Muchísimas gracias por vernos,
desde tan lejos, ¿verdad? Así que enviamos un saludo muy especial a todas esas personas que nos ven y que no están acá en Guatemala, ¿verdad? Y con todo gusto, bollos de leche lo vamos a tomar en cuenta para nuestra siguiente programación. Lo más seguro es de que podamos darlo hasta el siguiente año. Pero excelente, vamos a tomar en cuenta esta sugerencia para un curso. Como si nada, ya estamos por finalizar este año. Así es, estamos ya finalizando un año más. Un año lleno de cursos, ¿verdad? Así es. Un gran curso, grandes cursos, una gran cantidad de cursos. Y como siempre, ¿verdad? Molinos Modernos, CEDECAP, pioneros en muchas cosas. Somos el molino, el centro de capacitación que más cursos tiene ahorita en nuestra plataforma de Facebook, en nuestra plataforma de YouTube. Entonces, ahí hay un sinfín de cursos. Usted puede ver ahí cursos desde teóricos, puede ver cursos de panadería, puede ver cursos de pastelería, tanto de Guatemala, de Quetzaltenango. Puede ver también cursos de CEDECAP de regional, ¿verdad? De Costa Rica, de República Dominicana. Así que pues por ahí puede aprender nuevas cosas. Así que lo invitamos a que pueda visitar nuestro canal, ¿verdad? En YouTube, CEDECAP Guatemala, y ver ahí todos esos cursos que le interesan. Así es. Bueno, ahora voy a pasar hacer las del cortador. Únicamente voy a colocar en un bowl un poco de harina. Voy a pasar mi cortador aquí. Podemos utilizar el cortador que nosotros querramos. Pueden hacer pinitos, bastoncitos, angelitos. Ahora encontramos de todo para poderle dar forma a nuestras galletas. Esto se les va a hacer mucho más fácil cuando tienen la masa en la temperatura correcta, que la sacamos de refrigeración y de una vez la cortamos. Como les dije, yo la tenía acá porque íbamos a iniciar el curso. Y acá encendemos el horno y empieza el calor, ¿verdad, Abner? Así es. Así es. Chef Gaby nos pregunta Antonieta Varías: si se me pasara un poquito de agua para manguear, ¿afectaría mucho el producto? No. Pero que sea poquito. Sí, que sea poquito, exactamente, que sea poquito, que tampoco nos vaya a quedar muy líquida, siempre y cuando todavía tengamos una bonita textura para poder manguear, pues no nos va a afectar el producto final. Bueno, nuestro horno ya se precalentó. Voy a colocar las últimas galletitas.
Algo muy importante es que todos estos retazos que nos van quedando, únicamente vayamos poniéndolo uno encima del otro. No hay necesidad que lo amasemos, por favor, porque si no, ahí se nos empieza a poner chiclosa nuestra masa y ya nos cambió la estructura. ¿Estamos bien por ahí, Amner? ¿No hay ninguna duda? Por el momento no, estamos todo bien. Solo algunas personas ahí agradeciendo por nuestros cursos. Pues ya saben, estamos aquí siempre a las órdenes. Aprovechen todos estos cursos para esta temporada. Son cosas muy buenas, muy bonitas para poder ofrecer al cliente en esta temporada. Así que hay que aprovecharlo y hay que hacer negocio. Bueno, entonces por acá terminé de llenar mi bandeja. Esto lo voy a dejar por un lado y lo vamos a hornear después. Ok, entonces voy a llevar mi bandeja a hornear por, yo le voy a colocar 9 minutos y vamos a ver cómo es que salen del horno. Y ustedes pueden ir dándole 10, 12 minutos, dependiendo de qué tan doraditas las quieran. Entonces, vamos a colocarlas. La vamos a hornear por 9 minutos y para mientras les voy a ir enseñando las galletas que teníamos al inicio para que ustedes vean cómo quedan. Vamos a partir unas para que vean también la estructura en lo que nuestras galletas salen del horno. Muy bien, bueno, vamos a aprovechar este espacio para todas aquellas personas que aún tienen dudas o si hay algunas dudas que por ahí no pudimos leer, pasaron muy rápido y no respondimos, nos la pueden escribir nuevamente y aprovechamos a poder resolverla, ¿sí? Mari Arzate nos pregunta, Chef Gaby, ¿de qué grosor tiene que estar la masa para poderla cortar? La podemos dejar, yo les diría, ideal, medio centímetro, si mucho 0.4 milímetros, pero no más delgada de esto. ¿Por qué? Porque es una masa realmente bastante porosa, entonces yo les diría que medio centímetro ideal. Muy bien. ¿Sí? Entonces, como ven, están blanquitas por encima y en la parte de abajo ya empezaban a ponerse doraditas. Catalina Cruz Rodríguez nos pregunta si podrías repetir la temperatura y tiempo que vas a darle a estas galletas. Voy a hornear a 180 grados centígrados o 356 Fahrenheit por 9 minutos. Yo le voy a colocar al final 9 minutos, las voy a ver. Ustedes pueden hornear de 8 hasta 15 minutos. 15 minutos es cuando ya las galletas salen completamente doraditas, más no quemadas, pero un mayor tiempo de esto, si es demasiado seca nuestra galleta va a quedar dura porque vamos a perder toda la humedad que podemos tener en esta receta. Y también que los tiempos de horneo van a depender de nuestros hornos, algo muy importante. Muy bien, gracias Chef Gaby. Y Ani María Sánchez nos pregunta si quisiera agregarle jalea a sus galletas, ¿se hace antes o después de hornearlas? Sería antes de hornearlas. Siempre y cuando sea una jalea horneable, ¿verdad? Si nosotros vamos a trabajar galletas que son de doble tapita, ahí sí podemos agregarla ya afuera. Pero realmente
cuando nosotros le hacemos algún agujerito o algo y no le colocamos la jalea antes de hornear, se pierde esa forma, entonces ideal. Si tienen jaleas horneables, colocárselas cuando las tenemos en la bandeja antes de hornear. ¿Sí? Y Fabricio Bocaletti nos pregunta, hola chef, dice, ¿qué hago si mi masa me queda muy aguada? Saludos desde Guatemala. Si nuestra mezcla nos queda muy suave, no sé si le agregó mayor cantidad de agua de la receta o es una pregunta de por sí les pasa, le podemos agregar un poquito más de harina y de almidón. Ahí sí vamos a ir mezclando 50-50 hasta obtener la consistencia que nosotros querramos. No vamos a agregarle únicamente harina porque no nos va a quedar esa porosidad de la galleta. Y al final, pues sí, puede variar un poco dependiendo de qué tan suave nos quedó y qué tanto almidón y qué tanta harina tuvimos que agregarle extra. Ok. Bueno, nos preguntan también a qué precio poderlas dar o cómo poderlas vender. Ok, estas galletas normalmente vienen en cajitas plásticas, se venden por unidad. Normalmente los que ya venden estas galletas pues ya tienen un cálculo aproximado de cuánto les sale por receta. Y entonces la mayoría pues ya tiene un peso estándar la galleta y venden sus cajitas por peso. Entonces yo les diría que siempre armen como cajitas porque no creo que si no es una galleta grande la gente vaya a comprarles solo una galletita, ¿verdad? Entonces siempre paquetitos o cajitas de galletas y el precio de estas galletas está alrededor como de un quetzal o algo parecido. Recordemos que el costo es bastante elevado, todo va a depender del tamaño, de un quetzal a 1.50 y del tipo de grasa que estemos utilizando. En este caso utilizamos mantequilla sin sal, que el costo es bastante elevado. Si nosotros lo hacemos con margarina industrial, pues ahí nos van a bajar muchísimo los precios. Así es, y bueno, para comentarles, yo de hecho he visto galletas que vienen en cajitas de 10 unidades y las venden a 15 quetzales más o menos. Hay otras de 20 galletitas y las dan a 30, 35 quetzales, ¿verdad? Entonces, son galletas así de pequeñas como estas también, ¿verdad? Entonces, es una referencia únicamente para que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Siempre lo que recomendamos es de que ustedes puedan costear sus recetas en base al precio de todos sus ingredientes a utilizar, ¿verdad? Y lo más importante, la mano de obra. Eso es lo más importante, ¿verdad? El tiempo que nosotros le dedicamos a la elaboración de estos productos. Exactamente. Y si ustedes tienen alguna duda de cómo se costea, creo que hay cursos, ¿verdad, Abner? En el canal de YouTube, que ustedes los pueden encontrar para que ustedes aprendan a costear sus productos. Y al final, pues les queda ganancia, que es lo importante acá, porque muchas veces no agregamos gastos fijos o la mano de obra, entonces únicamente movemos el dinero, más no obtenemos ganancias. Es correcto, este curso lo pueden buscar como Matemática Panadera y Costos en la Panadería. Lo pueden buscar directamente en nuestro canal de YouTube como CECAP Guatemala. Okay, perfecto, no sé si tenemos alguna otra duda por ahí. Bueno, hay una pregunta, una persona nos decía que, pues ella ya sabe que pues nosotros no podemos recomendar algún tipo de marcas, es verdad, no podemos recomendar ningún tipo de marcas, pero mantequillas hay bastantes, ¿verdad? Marcas nacionales, marcas internacionales, puedo utilizar cualquiera de ellas, ¿verdad? Hay muchas marcas nacionales, son muy buenas también, ¿verdad? Las internacionales hay unas que sobresalen de otras, ¿verdad? Pero con que sea mantequilla sin sal, no hace falta más. Cualquier marca puede utilizar. Sí, la diferencia entre las mantequillas que vamos a encontrar sin sal, lo que es mantequilla,
en el mercado lo que nos puede variar es la cantidad de agua que nosotros le vayamos a agregar a nuestra receta, ¿sí? Recuerden siempre, esta receta, la variación que podemos tener es la cantidad de agua. Si usted vive en un clima muy cálido, mejor no le agregue nada de agua y lo ve hasta de último si necesita agregarle algún porcentaje de agua, si no, de verdad, no va, ahí si no nos va a variar la consistencia si no le agregamos. Yo ya las he hecho agregándole agua y sin agregarle agua, realmente lo que cambia es un poco la porosidad, pero salen deliciosas. Excelente. Ya van a ir saliendo nuestras galletas. Ok, bueno, vamos a sacar las galletas primero y luego vamos a seguir resolviendo ahí unas consultas más. Vamos a ver esto por acá. Huele delicioso. Así es. Huele a mantequilla. Y recuerden el tip que les daba, que si ustedes la van a trabajar con margarina, pueden agregarle esencia de mantequilla para tener ese sabor característico de estas galletas. Preguntan cuántas galletas nos salieron de la receta, Chef Gaby. Vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, con lo que se quedó en las mangas, cabal, 35 galletas en la receta que está publicada en la página. Muy bien, ¿sí? Muy bien, excelente. Recordemos siempre que la cantidad de galletas nos va a variar según la duya, en este caso que hicimos de duya, nos va a ir variando según la duya que utilicemos y el tamaño de la forma que estemos haciendo. Lo que les decía es que vean, la galleta aún está suavecita al salir del horno. Conforme se vaya enfriando, la galleta va agarrando más estructura. Así es. Aquí está, si se pueden dar cuenta, ya está dorada de la parte de abajo. Entonces va a haber variación en si nosotros la comemos, nunca se debe comer nada caliente, pero hay gente que lo intenta, en la estructura de la galleta, y que esta está totalmente suave, y si la cortamos todavía se ve bastante húmeda. Vamos a partir una de estas. Entonces cambia bastante, para que ustedes no se vayan a asustar de que sus galletas todavía les hacía falta horneado, porque hay muchas personas que las tocan y como las sienten blanditas le dan más y más y más horneado y al final nos quedan muy secas y ahí es donde nos van quedando las galletas pues bastante duras. No sé si hay alguna duda, Amner. Sí, teníamos una duda acá, dice David Pérez, tengo una margarina industrial pero es muy dura, dice. Y no la puedo cremar. ¿Alguna solución, por favor? Gracias. Bueno, para la margarina industrial, únicamente que le demos suficiente batido para ablandarla un poquito. También podría ser que la trabajáramos a mano para agregarle temperatura a la margarina. Porque si es muy dura, pues realmente va a costar bastante que nos quede la textura que necesitamos para hacer este tipo de galletas. Entonces siempre necesitamos agregarle un poco de temperatura, pero tampoco podemos llevarla al fuego o al microondas para darle calor, porque ahí se nos empieza a derretir y no es el calor uniforme. Ok. No sé si hay alguna otra duda. No. Ya estamos ahí con todos.
Nos están haciendo varias preguntas que hemos resuelto al principio del curso. Les recordamos que este curso de igual forma queda grabado. En un par de horas ya va a estar rehabilitado nuevamente en nuestra página de Facebook y en algunos días en nuestro canal de YouTube. Entonces, si entró tarde al curso, puede volverlo a repetir por ahí, puede practicar la receta. No hay ningún problema. Y si tiene algunas dudas todavía respecto a este producto, puede contactarnos, ya sea por medio de WhatsApp, nos puede contactar al 3511-9965 y ahorita les vamos a dar el de Chef Gaby. Ahorita les doy el otro número, que es el 4149-5029, y a estos dos números nos pueden contactar por si ustedes tienen alguna duda, tanto de esta receta como cualquier otra receta de las que hemos trabajado en los cursos. Ok, muy bien. Entonces, si ya no hay más dudas, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todas esas personas que estuvieron conectadas desde el inicio. Hoy tuvimos bastante gente conectada. Creo que muchos esperaban este curso, porque estaban pidiendo desde hace rato galletas. Y también recordarles que el día de mañana también sintonicen la página de SDCAP porque el chef Eric nos va a dar el curso de alfajores. Así es, chef Gaby. Bueno, entonces, sin nada más que agregar, nos despedimos de todos ustedes, agradeciendo su participación, esperándolos el día de mañana. Y pues de nuestra parte nos vemos hasta la próxima semana, si así Dios lo permite. Que tengan un feliz día, una feliz tarde y un buen provechito desde ya. Ok, feliz día, nos vemos hasta la próxima semana. Adiós, hasta la próxima.